Economía Agropecuaria te da la información que requieres. Comenzando con nuestro mercado internacional, tenemos aquí una innovación, y es que buscando nuevos horizontes comerciales, debido a la baja en las exportaciones de países del Mercosur, el Paraguay ha logrado colocar una buena cantidad de producción en el viejo continente. El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció que este año el país exportará más de 15 toneladas de moringa a Europa, producto utilizado para tratar distintos tipos de afecciones y cuyo efecto natural es más eficaz. La exportación de moringa tiene como principales destinos España y Alemania, y el precio promedio por kilogramo es de más o menos $30. El requisito esencial para la exportación de moringa a través de Europa es la certificación de la producción orgánica, algo que el Paraguay ha logrado y que le permite ser uno de los mayores exportadores del mundo en moringa. Entre nosotros se habla pues poco de ella, pero en Europa se está haciendo cada vez más popular en el mercado de suplementos alimenticios. Se trata de la moringa, cuyas hojas deshidratadas son promocionadas con un amplio rango de beneficios para la salud en base a sus altos niveles de actividad antioxidante. Un reciente informe del Centro para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo destaca que la demanda global de moringa puede ofrecer oportunidades para los exportadores, entre los que actualmente destaca la India con sus hojas orgánicas, una tendencia a la que se suma cada vez más los proveedores desde África. El reporte apunta que la moringa es promovida por un superalimento en el mercado europeo de suplementos alimenticios. Se trata de un mercado que todavía es muy joven, en este sentido, que ha llegado a despachos de cientos de toneladas desde el 2017, especialmente los mercados líderes como son el Reino Unido, Alemania y Francia. Esto de la producción de moringa en Europa es prácticamente insignificante, por lo que se requiere de mucha importación. La India es el principal proveedor y productor, con exportaciones anuales estimadas en más o menos 500 toneladas, de las cuales 100 a 200 se dirigen exclusivamente a Europa, también incluyendo el polvo de hojas, aceite de las semillas y otros subproductos derivados de esta variedad botánica que es la moringa. Los despachos del país asiático se distribuyen en el viejo continente según la siguiente proporción: en el Reino Unido 14%, Austria con el 9%, Francia con el 8% y España con el 6%. En tanto que la planta se empieza a popularizar en diversas regiones del mundo, se prevé que hay potencial para los pequeños productores si logran crear propuestas de venta única que se distinga de la proveniente de India, especialmente si se considera que los importadores europeos tienen muy presente la preocupación sobre la calidad de sus productos del país asiático, como la alta contaminación de metales. Así están apareciendo propuestas de Kenia, Sudáfrica, Malawi y hasta Mozambique, allá en Zimbabue. Los análisis rescatan que el mercado de moringa muestra un sólido crecimiento durante la última década, estimulado por un mercado que ha variado su entendimiento sobre lo que significa estar saludable, y cómo esta preocupación ha servido para incrementar la demanda de esta línea de productos, tanto para prevenir enfermedades como para incrementar la sensación de bienestar, sobre todo debido a esto de la pandemia. La agencia Future Market Insights proyecta esta línea que el mercado europeo de suplementos alimenticios se sostenga con un crecimiento del 7% anual, por lo menos hasta 2025, cuando llegue a presentar un valor de más de $60 billones, esto de los superalimentos y la moringa sobre todo. En el marco este, la empresa Technavio, que es otra consultora, espera que el mercado global de productos a base de moringa crezca anualmente en un rango del 10% desde el 2018 hasta este 2022. Así que los amigos quienes creen en esta variedad de moringa tienen asegurado su mercado hasta 2 años posteriores a este, con lo cual tenemos los mercados cautivos para poder cubrirlos y darle, por supuesto, a la categorización orgánica. Información productiva para gente productiva. Economía agropecuaria.